Bien, buenos días, señora consellera. Ya sabe que no tengo nada personal contra ustedes, pero se cadra lo que digo es un poco duro políticamente, pero eso de políticamente. Yo creo que esto, ya dijimos en no debate de totalidad, es una maniobra más de distracción de un gobierno que no muestra constantes vitais. Yo creo que ustedes como gobierno ya son pasado. Lo único que falta es confirmarlo en las elecciones. Si no se confirma, seguirán siendo pasado y este país quedará no pasado, en las políticas do pasado. Pero a ustedes se está haciendo demasiado larga esta legislatura, porque si ustedes ya no tuvieron ni arranque en esta legislatura, no tiñan proyecto de país, no tiñan. Ustedes parece que quisieron evitar o desgaste no haciendo nada, no teniendo ideas y no arriesgando nada, no tratando de xogarse o tipo políticamente por este país. Porque esta cuestión de la que estamos hablando sí que es un proyecto de país que es imposible llevar adiante solo corrodillo de un partido político, sea o Partido Popular o de otros. Y ustedes parten con un hándicap muy importante para cumplir con este país, que fue a su actitud cuando el gobierno bipartito trató de ponerle o cascabel o gato de estas cuestiones estructurales. Y ustedes, frente a una cuestión trascendental para este país, cuando estaban en la oposición, utilizaron, ¿no?, con fines electoralistas para torpedear un intento serio, con errores, pero serio, de ponerle solución a problemas estructurales que se demuestran los datos que están lastrando el desenvolvimiento de este país. Y parten con esa falta de seriedad como partido político para afrontar cuestiones tan serias como esta. A realidad estructural del territorio do rural galego, ya los datos fueron expuestos por la señora voceira del Bloque Nacionalista Galego. Hay un elevadísimo número de propietarios, 1.600.000 titulares catastrales de terras no rural, pequeño tamaño de las parcelas, fragmentación debido a unos procesos históricos, que para nosotros ni es bon ni es malo. No es bon ni es malo si hay un proyecto para este país, porque parte de una realidad de este país, no una realidad de Castela e a Mancha. A continua y drástica pérdida de la superficie agraria útil, no voy a darle datos. En dos décadas, de 1985 a 2005, perdieronse perto de 150.000 hectáreas. Pero que en el periodo 2007-2013 acelera ese proceso, longe de haber un punto de inflexión que marque eso. A pesar de que se pechan explotaciones a un ritmo elevadísimo, no hay unas políticas ni recursos para que a tierra que dejan esas explotaciones sea absorbida por las que quedan, ¿no?, sin entrar a valorar lo que significa este peche de las explotaciones. Esta pérdida de superficie agraria útil ya está suficientemente estudiada debido a presión urbanística, a presión forestal y por lo propio abandono debido a falta de vitalidad de muchas zonas do rural y por la falta de políticas de dinamización do rural. Abandono de la superficie agraria, abandono de la superficie forestal. También tenemos que decir una vez más que Galicia no produce suficientes alimentos para autoabastecerse. Y esto no significa esa caricatura de que no queremos importaciones y exportaciones. Significa que en el balance Galicia tiene un déficit de moitos centos de millones de euros. No somos capaces de producir en un país que precisamente no es Groenlandia. O principal sector agrario galego, o lácteo que más contribuye a la producción final agraria, está lastrado en su competitividad precisamente por esta cuestión de la estructura y de la falta de base territorial. Es un hándicap, se mire por donde se mire, es un hándicap y evidentemente esto, señora consellera, no es culpa de los gandeiros. Fracaso de las políticas de ordenación del territorio. La única política urbanística que hubo en este país fue especulativa. Es un fracaso absoluto de las políticas de ordenación del territorio. Fracaso evidentemente atribuible en mayor medida a los gobiernos que estuvieron la mayor parte del tiempo no poder. Ausencia de proyecto de país. Nunca se trasladó a la sociedad un debate serio sobre esta cuestión. Más alá dos intereses individuales que son muy legítimos pero que no deben de ser los únicos. Fixo que toda legislación de ordenación del territorio, en que anunciase objetivos muy bien intencionados, fuese totalmente ineficiente. En los planes xerais existe un enfoque únicamente urbanístico de estos planes que no tienen en cuenta en ningún caso las aptitudes agronómicas del suelo ni el futuro de la agricultura de este país.
hai confusión nos elementos de ordenación do territorio e total inaplicación das directrices de ordenación do territorio, do plan de ordenación do litoral, de todo. Creouse unha confusión, unha maraña de legislación que fai totalmente inútil estes instrumentos. Incidencia tamén desta falta de ordenación e de abandono na existencia dos incendios forestais, a pesar de que vostede diga que o único problema dos incendios é que hai alguén que lle prenda lume. No. Abandono, envellecemento e falta de vitalidade en moitas zonas do rural. Os expertos, todos, de dereitas, de esquerdas, din que, evidentemente, o abandono é debido tamén a que en moitas zonas deste país hai envellecemento da poboación en xeral e envellecemento da poboación agraria confirmado polos datos do Instituto Nacional de Estadística, que xa os teño repetido moitas veces, pero vou non repetir, porque os que estamos aquí temos menos ocasión que vostedes de sair na prensa a ver se algunha vez queda. O 60% da poboación agraria en 2013 tiña 60 ou máis anos e só un 4,68% tiña menos de 40 anos. Isto non ten nada que ver co abandono das terras. Pois nos cremos que sí. E despois un marco xurídico e fiscal da propiedade que protexe ao propietario sin poñer limitacións ao uso. E froito deso, pois pode ser que se faga unha lei de concentración perfecta, técnicamente eu, hai técnicos na Xunta moi capacitados para facela moito mellor que eu, pero se pode facer moi ben e poida ser que pase como fai pouco ou poucos anos, que un terreo do que se fixo a concentración parcelaria de 2.000 hectáreas pois arda na provincia de Ourense, porque está totalmente abandonado, non? Polo tanto, é un exemplo de como creemos que isto só ten unha solución dende un enfoque integral. Dende un enfoque integral do problema. Que teña en conta a política de ordenación do territorio, política urbanística, que se teña en conta dentro destas políticas algo máis que a urbanización, definir a coexistencia entre o agrario e o forestal e definilas, evidentemente, dende onde marca algo que lle gusta moito decir o señor Rajoy, que é o sentido común, que neste país, non como di a Lei de Montes, que di que o objetivo é aumentar a superficie forestal, o prioritario para este país é mellorar a calidade da superficie forestal e frenar o avance da superficie forestal. No preámbulo da Lei de Montes pon que un dos objetivos é ainda crear máis superficie forestal. Así mal vamos, non? Políticas de dinamización e revitalización do rural. Máis importantes que unha lei perfecta da concentración parcelaria como esta, ou como aspira a ser esta. Moito máis importante que hai xa xente moza que se quede no rural. E hai exemplos, porque vostedes sempre ven aquí e di que isto pasa en toda Europa. No, mire, temos un debate despois dunha moción sobre parques naturais e espacios protegidos, e eu estuve mirando espazos protegidos de montaña no País Vasco, onde incrementase progresivamente durante os últimos 20 anos a poboación neses lugares. Evidentemente, porque allí os parques naturales teñen orzamentos. Allí os propietarios forestales que teñen limitacións ao uso teñen compensacións directas e indirectas. Allí fálase que as persoas que viven allí. Allí non se importan modelos alleos, sino modelos propios, porque para iso, nós que somos nacionalistas, non o facemos porque somos unhos místicos, facémoslos para mellorar a calidade de vida das persoas. E ter un modelo propio para un país non é simplemente besar unha bandeira, sino, evidentemente, non ter complexos para facer proxectos propios. E no País Vasco están facendo proxectos propios pensados para ese país. Aquí non. E aquí tamén haberá que falar de diversificación e desenvolvemento de sectores novos con potencial tamén, de políticas fiscais e xurídicas de limitación de uso. E aí é onde nos debemos de ofrecer todos, evidentemente para decir, sí, propiedade privada, sí, pero a propiedade tenga función social tamén, que temos que definir como sociedade. Entende? Esas son as limitacións ao uso que queremos facer. E non como decían vostedes, cando se creaba o Banco de Terras e de Movilidade de Terras, que ven o comunismo. Iso non é o comunismo, senón é a lei da selva. Cada un facemos o que queremos no noso territorio. Non, esa non é a nosa concepción. Evidentemente, para facer eso, fai falta xuntarse e ter un debate serio e honesto, cousa que vostedes non permitiron, por eso falaba do bipartito. Etcétera, un enfoque integral, con instrumentos que den resposta a unha realidade do 2015. Por lo tanto, o que non se nos pode prometer é unha medida estrela, únicamente publicar unha lei no DOGA, que ando, non se ten agotado o percorrido da normativa anterior. A lei de concentración parcelaria anterior, claro que necesitan melloras e esta lei, algunhas melloras, ofrece con respecto a anterior.
pero que básicamente las medidas estrella que se nos din ya estaban en la anterior ley y nunca se aplicaron. Había sanciones para cuando se abandonaban terrenos concentrados y no se aplicaron. Evidentemente, nosotros también somos partidarios de que no puede ser que las únicas políticas sean a sanción, cuando la administración desatende todo el resto de funciones. Pero había, pero no se aplicaron. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que evidentemente, creo que era en Melón, donde había ese terreno concentrado, la administración no puede exigir a un señor de 80 años, cuando tengo los hijos y los netos emigrados, que tenga desbrozado perfectamente a ley o que tenga trabajada. No yo puedo exigir. Y entonces, tampoco es evidente que no es lógico sancionar. Pero lo que hay que hacer es, evidentemente, mantener las acciones y hacer que un terreno que se investió millones de euros en concentrado, que tenga gente que trabaje en él, que esté trabajado. Es tan difícil, porque yo creo que eso sí que no tiene parangón. En Europa es cierto que desaparecen explotaciones, pero los terrenos están trabajados, ¿eh? Hay menos o más explotación, o territorio está ocupado y ordenado. No resto de Europa, ¿no? Está todo inventado. Por lo tanto, nos creemos que no precisamos una ley perfecta, ainda que no está de más, evidentemente, o que necesitamos es un plan de país, para que se cumpla la normativa, para que haya recursos suficientes para aplicarla, recursos económicos, recursos humanos, coordinación entre los diferentes instrumentos que se van aprobando en esta legislatura, xa lle falei. A ley do solo es contradictoria con los objetivos que pretende esta ley. A ley do solo permite a segregación en menos superficie das parcelas, permite nuevamente a urbanización en solo rústico, desprotexe solo rústico, y en cambio nos estamos tratando de mejorar a mellora de estructura agraria, parece que son compartimentos estancos que no falan entre ustedes, que no tienen un proyecto en común. A ley do solo, a ley de montes. ¿Cómo se puede decir, cuando todo el mundo coincide, que una de las competencias de la superficie agraria es la superficie forestal, poner en la ley de montes no preámbulo que uno de los objetivos es aumentar la superficie? Pues nos creemos que no tiene mucha lógica, ¿no? Por lo tanto, sin ese enfoque integral, creemos que esto son maniobras de distracción, seguramente. Saldrá en la prensa que hoy se aprueba una ley de mejor estructura agraria, pero no está puesto los instrumentos para que se aplique siquiera. Por eso nos, dentro de nuestras enmiendas, también disciplinadamente, no sé si acertamos o no, a lo mejor somos demasiado pardillos, trabajamos, hicimos enmiendas y con buena voluntad que hasta se nos aceptaron varias cuestiones que fueron para aportar, para que digan después ustedes que a oposición ven aquí solo a decir que no. Nos quisiéramos que se tuviesen en cuenta los proyectos de incorporación dentro del cómputo para solicitar un área de reorganización o de concentración, no sé. Que se tuviesen en cuenta los recursos, la suficiencia de recursos para afrontar cualquier proceso. Y que no pase como los procesos de concentración parcelaria que están dilatados no tiempo porque no hay recursos orzamentarios. A nosotros nos parece importante. En la memoria económica de la ley, reducenos los orzamentos con respecto a los años anteriores. Entonces, ¿cómo pretende llevar a cabo este recurso? O evidente que ya como ve que una ley que no vaya a ser útil, pues ya no pone orzamento. Después también una cuestión concreta, pero muy importante. Nos creemos que los solos de núcleo rural deben de ser ordenados con instrumentos urbanísticos. Eso sí, que tengan en cuenta también a su naturaleza. Pero no puede ser que una ley se utilice después para hacer urbanismo ante la ineficiencia del urbanismo real. Por lo tanto, nos creemos que la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras tenga algo que decir en la ordenación de los solos de núcleo rural. Y si no, hay que delimitarlos de otro xeito. Pero no se puede hacer política urbanística con instrumentos de política agraria. Después, también propusemos la entrada de colectivos ambientalistas de conservación de patrimonio. Sí, señor. Claro que sí, y que de esto, do enfoque integral, también tenemos que tener en cuenta que este país también tendrá que tener actividad agraria, tendrá que conservar a paisaje, tendrá que conservar sus elementos arquitectónicos y a su biodiversidad. E también que sirva, una ley que sirva para los terreos que hoy no tienen actividad ni perspectivas hoy de tener actividad, pero que si tienen aptitud agronómica, deben de ser conservados, porque es un bien que no es renovable, un bien que se tiene que preservar. Después, nos creemos que aquí los procesos de concentración no forestal
non teñen que estar tamén. Creemos que esta lei non é o lugar para que estén os procesos de estruturación non forestal. Por iso tamén dentro das nosas enmendas pedimos separar. Por lo tanto, nos imos rexeitar esta lei, porque non é o que se nos vende, non é a solución, e non queremos participar deso de facer política para aparentar, senón queremos solucións eficientes. Nada máis e moitas gracias.